Cañón, que está ya con nosotros. Y padres de familia, ponga mucha atención. ¿Alguna vez ha recurrido a los lavados nasales para que sus hijos se les quite todo ese mocasín que traen adentro? Bueno, pues porque a usted le interesa, nosotros se lo contamos. Y hoy nuestra pediatra Gilma Marimón nos acompaña. Gilma, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y yo te voy a confesar algo. Mi hija se lo hace a mi nieta. Y yo empiezo a creer que es como tortura china, así que yo necesito saber, ¿esto realmente funciona? Realmente funciona. La irrigación nasal, también conocida como lavados salinos, es básicamente eliminar el exceso de moco que se acumula en los senos nasales. Y es un procedimiento seguro, fácil y relativamente fisiológico, natural. Lo que estás haciendo es quitando todo ese moco que obstruye las vías respiratorias superiores cuando los niños tienen catarro, gripe, alergia y no los deja respirar bien. ¿Esto se hace con cualquier tipo de agua? ¿Se necesita un líquido especial? Se necesita un líquido especial, lo que se conoce como suero fisiológico, que a veces ya viene preparado, pero también se puede preparar con agua destilada o agua estéril y mezclarlo con una combinación de sal, de paquetitos de sal que ya vienen en la farmacia, y lo puedes mezclar en un producto como este o en una jeringa, mezclarlo bien y luego lo usas. Se puede preparar en casa con sal casera, pero yo no lo recomiendo, ya que tiene que ser una dosis específica, y si le pones mucha sal, sal con yodo, puede irritar las vías nasales de los niños, o mejor cómpralo. Definitivamente, sí. Ahí deberíamos ir a lo seguro con nuestros niños. Y ahora, ¿de qué manera? Porque cuando yo te digo que es tortura china, yo veo a mi hija, se le trepa encima, la agarra así, la agarra del pescuezo, le está poniendo, la otra grita. ¡Ah! O sea, ¿cómo le hace uno? Porque obviamente no se siente lindo para ellos. No se siente lindo, y desafortunadamente el niño no va a cooperar. Eso tienes que saberlo, y por eso los padres se asustan un poco, porque los bebés van a llorar, van a gritar, te van a pelear, pero es completamente seguro, no le estás haciendo ningún daño. Lo que sí debes posicionar correctamente al bebé, si es un bebé chiquitito, acuéstalo, inclínalo un poquito y pones la cabecita de lado. Luego usas el producto con el agua salina y lo pones en el orificio nasal opuesto, empujas fuerte, duro, sin miedo, y ahí va a salir por el otro lado todo ese moco. Y luego lo inclinas un poquito. Parte de ese moco se va para atrás, el bebé se lo va a tragar. Eso está bien, eso es lo que quieres, quitarlo de los senos nasales. En los bebés más grandecitos lo puedes sentar y siempre acomodarlo para proteger la cabecita, porque él te va a estar peleando, él no está ahí tranquilo. Yo recomiendo al principio que lo hagan entre dos personas, porque hay muchos padres que no pueden hacer lo que ya sabe tu hija hacer. Porque si cógelo, muy bien, y haces lo mismo, inclinas la cabecita de lado, lo pones en el orificio opuesto y aprietas fuerte, y luego haces el otro lado. En algunos casos puedes utilizar este producto, que después de hacer lo que yo acabo de hacer con el agua salina, lo colocas en el orificio opuesto y lo succionas con tu boca. Sí, y no te los vas a comer. No, no te estás tragando el moco, ya que este producto tiene un filtro. Y donde nada el moco más se queda aquí. Correcto. Obviamente no lo uses entre varios niños. Muchísimas gracias.